aniversario de creación, me es grato agradecer y felicitar a aquellos pioneros quienes hicieron lo posible para que este templo de saber fuera creciendo poco a poco y hoy en día convertirse en la institución más joven y numerosa de nuestro cantón, impartiendo una educación de calidad y calidez enmarcada en los estándares de aprendizaje, forjando niños y jóvenes justos, innovadores y solidarios, tal como lo estipula el Currículo de Educación Nacional. Me es grato en esta oportunidad y en nombre de la familia educativa Enrique Avelino Silva, expresar mis efusivas palabras de bienvenida a este acto de sesión solemne por conmemorarse un aniversario más de vida institucional y que vuestra presencia enaltece dicho evento. Por todo esto, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión solemne. Muchas gracias. Los estudiantes, concursantes de dibujo y pintura. La Escuela de Educación Básica Enrique Avelino Silva confiere el presente certificado a Chicaiza Carhuacundo Ángel por su excelente participación en el concurso de coloreado Coloreo Mi Escuela, San Pedro, 27 de enero del 2017. Wilson Alquín, licenciado Wilson Alquina, director, magíster Dalila Peralta, subdirectora, señora Rocío de la Cruz, presidenta del Comité Central de Padres de Familia, licenciada Mélida Espinosa, secretaria, Maigua Paula, Chimbo Loaiza Alexis, Parra Calo Marisa, Chuquimarca Cristel, Aigaje Marcaya Priscila, Carhuacundo Alvarado Anthony, Recalde Chuquimarca Michael. Realiza la entrega Jorge Hidalgo, miembro del Consejo Ejecutivo. Certificado a inicial 3 años paralelo a por su excelente participación en el concurso de canciones inéditas al establecimiento San Pedro, 27 de enero de 2017, a la maestra de inicial 3 años paralelo a. Con el mismo texto para inicial 3 años paralelo B, la maestra, por favor. Con el mismo texto para inicial 4 años paralelo A, y con el mismo texto para la inicial 4 años paralelo B. Realiza la entrega el tecnólogo Wilson Minuesa, director distrital.
texto del siguiente certificado manifiesta lo siguiente. Escuela de Educación Básica Enrique Abrino Silva confiere el presente certificado a Leslie Araceli Alquinga Bustos por su excelente participación en el concurso de poesía San Pedro 27 de enero del 2017. Invitamos a Leslie Araceli Alquinga Bustos, Ismael Alejandro Pantoja Bravo, Alexa Medina Aro, Jenny Led Anabel Páez Aigaje, Natalie Toctahuano Alarcón, María Alisa Chávez Páez, Ibel Rivera Catota. Realiza la entrega el licenciado Wilson Alquinga, director del establecimiento. A continuación tenemos los certificados que en su texto manifiesta. Escuela de Educación Básica Enrique Abrino Silva confiere el presente certificado a la señorita Nerea Brigitte Carmona Chinchero por su excelente participación en el concurso de oratoria San Pedro 27 de enero del 2017. Invitamos también a la señorita Emily Dayana Jiménez Arias, a la señorita Kerly Lindai Luxi Ashkin, a la señorita Nayeli Elizabeth Tanguila Núñez. Realiza la entrega el representante de la cooperativa CAP de Pastaza. Entregar en esta mañana los incentivos a los primeros lugares en los diferentes concursos. Invitamos al niño Jean-Pierre Alexander Chuquimarca Torres. Él es el ganador en el concurso de ortografía. ¡Fuertes los aplausos! Realiza la entrega la compañera María Cabatijo. Para Jean-Pierre Alexander Chuquimarca Torres, triunfador en el concurso de ortografía. ¡Poesía! ¡Fuertes los aplausos! Sexto A, alumna del sexto A. Realiza la entrega la señora presidenta del Comité Central de Padres de Familia. Para la niña Isabela Toctahuano Alarcón, estudiante del séptimo grado paralelo A, triunfadora en el concurso. Kerly Lintay Yuxi Ashkin, estudiante del décimo grado paralelo A. Ella es la triunfadora en el concurso de oratoria. Realiza la entrega el señor representante de la policía del cantón El Chaco.
señor Dalí Manuel Cañabral Yuxi, que tiene el mejor promedio desde segundo hasta noveno grado. Invitamos a la señorita Madeline Dayana Rojas Quito, estudiante de décimo grado paralelo A. Al entregar esta placa, desearle los mejores de las suertes, los mejores éxitos, pero lamentablemente circunstancias de la vida a veces suelen pasar algún accidente. Y en esta ocasión se ha accidentado justamente la placa de mi estudiante. Pero el compromiso público, aquí está. Nosotros le vamos a hacer llegar bien arregladito o mejor arreglado la plaquita. Pero yo quiero desearte suerte, Madeleine. Siempre tú has sido una estudiante que ha estado progresando tanto en lo académico, tanto en la parte comportamental, cuanto en la parte artística y en la parte deportiva. Felicitaciones a sus padres y a todos quienes de una u otra manera están de cerca con la estudiante. Muchas gracias, los aplausos y las debidas disculpas. Problemas ajenos a nuestra voluntad. Anthony Alfredo Heredia Payo, estudiante del décimo grado paralelo A. Realiza la entrega la señorita presidenta del Consejo Estudiantil, Pamela Parra. En honor al tiempo, vamos a llamar a todos los finalistas del concurso de ortografía, a Jeremy Samir Imbaquingo Mora, a la niña Chiriguay López Narcisa, a la niña Calapaqui Cachago Melan, al niño Madrid Solarte Clever, a la niña Villafuerte Arequipa Ani, a la niña Lema.